Pues bueno, desmontando la ultraderecha, esa sección donde cojo un tweet, un discurso, algo, un texto que hace referencia a elementos que yo considero que son de extrema derecha e intentamos contraargumentarlo. Hoy tenemos en Desmontando la Ultraderecha un especial en el que vamos a desmontar dos cuestiones. Bueno, desmontar. Vamos a estar comentando todo el material audiovisual que nos han traído estas protestas, estas manifestaciones y que hemos recopilado en un artículo al que podéis acceder desde nuestra web aldescubierto.org, en el que básicamente pues hacemos una pequeña recopilación de lo que ha sido todas las concentraciones de la extrema derecha a lo largo de los últimos días. Y para acabar, como siempre, os traeremos, bueno, comentaremos un pequeño vídeo de una persona ya conocida por todos y todas aquí, para comentarlo brevemente, porque tampoco haya mucho que desmontar y mucho que argumentar ahí, pero que sí que refleja un poco cuál es el sentir de toda la gente que se le ha subido a la parra este tipo de concentraciones. Entonces, no vamos a comentar todos los vídeos, todo lo que se ha ido viendo, porque yo creo que se ha visto mucho, pero vamos a hacer un pequeño recorrido por, bueno, por todos los elementos que hemos ido viendo, que lo hemos comentado antes en la primera sección, en el foco, lo hemos comentado un poco en Actualidad Ultra, pero en verdad hemos visto poco. Entonces, vamos a casi todo lo que hemos visto, de hecho, es lo que hemos visto de ahora, de la concentración que está teniendo lugar en estos momentos. Entonces, pues bueno, vamos a comentar cositas aquí en el Desmontando. La verdad es que más de actualidad esto no puede ser. No, podría pasar no, ya. Estamos en Desmontando la Actualidad Ultra. Desmontando la Actualidad Ultra, tal cual. Así que vamos a ello. Bueno, como sabéis, ya lo hemos comentado brevemente antes, pero lo resumo. La manifestación... Bueno, las manifestaciones llevan dándose desde el 3 de noviembre. La primera, como hemos comentado, se ha convocado un poco de manera ligeramente espontánea, con varios perfiles de extrema derecha, a través de redes sociales, con mensajes de WhatsApp, que se han ido pasando, ¿no? Se han viralizado un poco, en cuentas como Orgullo Nacional, Fuerza Española, Milicia Patriota, ¿no? Para protestar contra la amnistía y contra el hecho de que pues, la derecha y la extrema derecha no suman para gobernar. Aquí tenéis algunos de los tweets, ¿no? Que se han ido viendo. Este es de Orgullo Nacional, es un perfil sin más de Twitter. Atención, esto se está moviendo por WhatsApp. Mañana viernes 3 de noviembre, concentración en la sede de PSOE en la calle Ferraz a las 7. Para que os hagáis una idea un poco de cómo ha ido empezando esta historia, ¿vale? Aquí lo veis un poco, el tweet completo, digamos. Y bueno, cómo se ha ido diseminando. Este es, en teoría, el mensaje de WhatsApp. El tsunami facha, decir por ahí. No, protesta pacífica con gente de ultraderecha que defiende unas ideas que no nos gustan. O sea, decirlo todo hipercorrectamente. Este es el mensaje de WhatsApp que en teoría ha ido circulando. De hecho, ahí se puede ver. Este es uno de los primeros tweets que he localizado que habla de la concentración de Ferraz, que es del 2 de noviembre. Y enseguida se sumaron Democracia Nacional, Falange Española, Hazte Oír y también pues personalidades como Vito Quiles, que es este creador de contenido, no voy a llamarle periodista, Estado de Alarma, es el canal de Javier Negre, ambos señalados por sensacionalismo, por fake news. Recordemos que Vito Quiles reconoció en una entrevista a Sergio Candanedo, alias Un Tío Blanco Hetero, que mentía a propósito porque era el adalid del honor y de la verdad y del bien hacer por puto defender España. Y bueno, también se sumaron, pues aparentemente simpatizantes de Hercles, que es una organización cultural asociada a Vox, y Revuelta. Como os he comentado antes, es un colectivo juvenil vinculado a Vox, fundado el pasado 28 de septiembre. Formaba parte de lo que se llamó, no sé si lo habéis conocido, la Red Plataforma 711, que es una asociación ultraderechista que llamaba la Reconquista de España y tuvo un papel bastante importante para organizar el Viva 22, que son los festivales estos eróticos festivos que hace Vox todos los años, ¿no? Hizo el primero en 2021, que se llamó Viva 21, hizo un segundo en 2022, que se llama Viva 22, no es muy complejo, se suelen hacer sobre octubre. Aquí hay un pequeño vídeo de Javier Negre, que es uno de los primeros vídeos que hay, y él fue pues, a punto a bombardeo, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Espectadores de ATV Informa Radio, estamos aquí justo en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE. Fíjense el blindaje policial que hay, la gente normal, los ciudadanos de bien que han venido a protestar contra la amnistía, contra las cesiones al independiente. ¡Ojo a esto, eh! La calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, fíjense el blindaje policial que hay, la gente normal, los ciudadanos de bien que han venido a protestar contra la amnistía, contra las cesiones al independentismo, contra la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, pues no pueden. No pueden pasear por la calle, solo los residentes. Y fíjense cómo está custodiada ahora la calle Ferraz. Esto es el cobarde de Sánchez, que ojalá, como decía los manifestantes, llevase estas lecheras a la frontera para controlar la inmigración. Fíjense la sede del PSOE. ¿Cómo está?
blindadísima porque les da miedo. Es un presidente que no puede pisar la calle. Ahora mismo Ferraz, iluminado, habrá gente trabajando, otros estarán en Bruselas terminando de pactar con Puigdemont, que parece ser que está habiendo disensiones. Y esa es la realidad. España blindada porque el presidente del gobierno le da miedo, porque ha mentido a todos los españoles, prometió que no iba a haber amnistía, y la va a haber, y ahora dice que no va a haber referéndum, y parece ser, siguiendo un poco la lógica, que también habrá referéndum, quién sabe cuándo. Pues muchas gracias. A ver, este tío ha dicho como muchas tonterías seguidas. Lo primero, aquí se están manifestando las personas normales. O sea, ya no se arroga ni la constitucionalidad, ni la españolidad. No, se arroga la normalidad, ¿vale? Que recordemos, en esta concentración acudían los elementos más de extrema derecha. O sea, esta primera manifestación se sumaron sobre todo partidos como Democracia Nacional, Falange Española. Y evidentemente me hace mucha gracia de, es que protegen la sede porque tienen miedo. Perdona, en muchísimas sedes en las que ha habido manifestaciones y concentraciones, ha habido ataques a las sedes, con pintura, con vandalismo. Yo sí sé que en la sede de un sitio en el que tengo documentación importante o donde trabajan mis compañeros, sé que se va a manifestar Democracia Nacional, Acte Oír, Falange Española y todos estos grupos que han convocado. Yo cuatro lecheras no, pongo 200. O sea, quiero decir, es que quiero decir, no se trata de miedo, se trata de precaución. Entonces, dejar al presidente del gobierno de cobarde, poner medidas de seguridad, me gustaría saber qué hubieras hecho tú. Que a mí me parece increíble el tema de Javier Negre, del presidente no puede salir porque es que la gente la abuchea y tal. No, es decir, porque tu sector está hipermovilizado. Como tu sector está hipermovilizado, no puedes ir a la calle porque vais a por él. Él y otra gente del PSOE también importante. Imagino que también otros cargos de otros partidos. Claro. De más traidores, insultos y tal. Porque vosotros, que no representáis a la mayoría de españoles, estáis muy venidos arriba y muy movilizados. Y os creéis que por eso sois más. Pero es que nos lo mostramos hace 3 meses. Hace 3 meses votamos. Es que estoy yendo a la extrema derecha. Hay que votar. ¿Pero cómo que hay que votar si votamos hace 3 meses? Y os comisteis una mierda. Es decir, pensabais que ibais a ganar y no salió nada. Es decir, no habéis sacado ni mayoría simple para poder gobernar. No sé, ¿qué? Para darle una vuelta. ¿Vale? Al tema. O varias vueltas. Y sigue con la misma, de que el país es suyo y blindando, ¿no? Tiene miedo. ¿Qué va a hacer el presidente? Ante una muchedumbre que lo odia, salir a dar puñetazos. Es que no tiene ningún sentido. Eso estaría guapísimo. Ahí. Venga, aquí estoy. Yo si fuera presidente, vamos. Venga, venid aquí, pero de con una condición, de uno en uno. De uno en uno. Y de 20 además, en 20. Es que, tío. Gente que estaba con. Que ahora mismo estaría con Rajoy o con Feijó. Que era un tío que salía por una pantalla de televisión. Y no daba. Y no le respondía ni a la prensa. Que no sé. Es que es increíble, tío. Increíble. Abuelo dice, hay que votar hasta que salga lo que ellos quieran. Que hagan una porra en Génova y nos digan el resultado. Y votamos hasta que salga ese número. Hombre. Es que es maravilloso. Pues bueno, la cosa es que efectivamente acudieron estos grupos. También se vio a Pablo Lucchini, el delegado de... O sea, el líder del el presidente o secretario de la delegación de Madrid de Democracia Nacional, que es muy activo en redes sociales y que además fue... entrevistado en repetidas ocasiones. Ah, y que sale también quejándose con otro nazi de que les pegó la policía o algo así. Sí, sí, pero esa no fue aquí, esa fue en otro momento. Esta es la del 3 de, no, la del 3 de noviembre. Y, ah, vale, no, sí, sí. Exacto, sí. Estamos por la del 3 de noviembre todavía. Y nada, eso. Aquí es donde se escuchó lo de Viva Franco y algunos cánticos de apología al franquismo que se inventaron que eso era un miembro del PSOE infiltrado. Ya se demostró que no. O sea, ya empezaron con los bulos desde el primer momento. Vale. Para que nos hagamos una idea. Entonces, bueno, podemos poner este breve vídeo de Democracia Nacional. Felipe Masón, defiende tu nación. Felipe Masón, defiende tu nación. Felipe Masón, defiende tu nación. Yo, lo de Felipe Masón, defiende a tu nación, me supera. O sea, para colgar los cascos y voy a mi casa, a la cama, a dormir. Felipe Masón, vamos. Este vídeo lo ha subido la cuenta de Democracia Nacional. Sí, ahora es Masón, Felipe, mira, cosas. Hay giritos. Sí, sí. Hay giritos de guión. Esta gente es el Papa, o sea, el Papa comunista, Felipe, un Masón, la policía traidora,
como que el antiguo régimen lo han pasado por la derecha. Es decir, es... No sé, todos los estamentos autoritarios es como, ¡buah! ¡Qué rojos! ¿Vale? Dices, no sé, ya te digo, como el ejemplo del, de la persona que va contra dirección y va... Porque va todo el mundo al revés, pues esto igual, ¿eh? Sí, sí, no sé. Sí, sí. Claro, ellos se ven como la élite que ve la verdad y que se da cuenta de que todos están en esa conspiración y no sé qué. Terrible. Al día siguiente volvieron y fue Esperanza... Bueno, estuvo protagonizadísimo por Esperanza Aguirre. O sea, acudió también pues Javier Negro, Que Diario, Telemadrid también. Más o menos unas 250 personas, según delegación de gobierno. Igual había más, igual había 500, 600, las que fueran. Y Esperanza Aguirre, además de pedir que había que hacer un referéndum por el tema de la amnistía y demás, cosas extrañas que no ha hecho en su vida, como los tránsfugas del PSOE que posibilitaron su gobierno, que eso no se le preguntó a los españoles, ¿eh? La guerra de Irak tampoco. La guerra de Irak tampoco, nada, nada. Hay que preguntar lo que es un tema importante, lo importante es este. Exactamente. Pidió cortar el tráfico. Juraría que lo cortó. Y vamos a poner un pequeño vídeo que lo demuestra. Sí, sí, lo cortó ella, con un par de ovarios. Venga, yo cortaría el tráfico, ¿eh? Pues gracias. Tú cortarías el tráfico, ¿eh? O sea, cuando dicen que la derecha es el nuevo punk, mal. Pero en el caso de Esperanza Aguirre lo aceptamos. Esta tía que es un antisistema. Esta sería con un cuchillo a matarte. Esperanza Aguirre ha cortado el tránsito para que los españoles se manifiesten con plena libertad. Ya han tomado la calle. ¡Libertad! 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 No hay un solo momento. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espérate, he perdido eso. ¿Quién os defiende en Cataluña, cobarde? A ver quién os defiende en Cataluña, cobardes. A ver, aquí hay varias cosas. Por cierto, se está repitiendo mucho el tema de con los moros no tenéis cojones, ¿por qué no envían la SUIP a defender la valla de Melilla? Que es como no te conocen las atribuciones de los antidisturbios, punto uno, porque no pueden defender las fronteras, no se cargan de eso. Y punto dos, ¿tú has visto la frontera? Quiero decir, es que es verdad, hay gente que con los moros no se atreven, perdona, pero ¿tú has visto el dispositivo de seguridad que hay en la frontera? Para empezar, hay una valla gigantesca con concertinas, punto uno. Punto dos, hay... asociaciones en defensa de los derechos humanos, ONGs, etcétera, que han señalado la brutalidad con la que se trata a la gente que intenta saltar la valla. Con no sé cuántas muertes, con no sé cuántas palizas y un largo etcétera. En segundo lugar, la policía ha sido señalada por cebarse muy especialmente con la población migrante. Con redadas aleatorias, pidiendo el DNI, actitudes racistas... Entonces, ¿qué me estás contando de que con los moros no te atreves? Si es con quien más se atreven. O sea, precisamente es con la gente... blanca y pudiente con la que menos se enfrentan. Evidentemente, si cortas una puta calle con 50 personas a las 11 de la noche y te lías a tirar petardos y bengalas, pues igual cabreas algún antidisturbio. Claro que sí. Que además obedecen órdenes de delegación. Pero esto de que con los moros no te atreves, vamos, que me parece insultante. Para todos, ¿eh? Para la policía, para la delegación y para los moros. Que vamos. Con esto en Cataluña, ¿qué? Pero hombre, es que es una negación de la realidad. ¿Tan absoluta? La frontera no la defiendes tanto, pero ¿cómo que no? ¿Pero tú has estado en un puesto fronterizo? ¿Has estado en la valla de Melilla? Es que de verdad. Ah, por aquí estáis comentando que no hay ningún coche y que pasa por un paso de cebra y en el fondo se ve que está la calle cortada. Ah, que la calle ya estaba cortada, estabais diciendo. Puede ser. Vale, ¿ves? O sea, que se ha marcado. Que se ha marcado todo el moco. Para esta gente, los decís por el chat, la gente son... para esta gente los moros son todos delincuentes y gozan de total impunidad. Sí, sí, claro, una cosa loquísima. Loquísima, que pregunte lo que son los CIES. También hubo concentraciones en Cartagena y luego el sábado también en Valencia y en Burgos. En Burgos convocó Asociación por la Sociedad Civil... O sea, Asociación Sociedad Civil Burgalesa, que se parece sospechosamente a Sociedad Civil Catalana y básicamente defienden lo mismo. Ya sabéis, Sociedad Civil Catalana, una organización por la Unidad de España en Cataluña. Pues bueno. Que es increíblemente faltona. Increíblemente faltona. Faltona que era. Porque tú entras a su Twitter y a su presidente y tal. Y son todo faltadas a mitad de sus tweets. Y yo digo, madre mía, esta es la gente que salía en la televisión, Sociedad Civil Catalana. Uy, qué serios. Si está fundada por Somatevens, por Plataforma per Cataluña. O sea, si está fundada por lo más neofascista de Cataluña. Ya. Que hasta gente de ahí dijo, uy, nos estamos acercando mucho a Vox.
vamos. Es, vamos, lo más increíble, ¿eh? Hay un libro que habla sobre el tema, sobre la sociedad civil catalana, que lo analiza. Y también Xavi Rius, en su libro Los ultras que nunca se fueron. Es increíble. Pues finalmente, el tercer barra cuarto día de convocatoria, es decir, pasada la mitad de toda esta, de este, todo este jolgorio de protestas de la extrema derecha, es cuando se suma Vox. O sea, Vox ni siquiera está detrás inicialmente de estas protestas. ¿Y quién hace la convocatoria, digamos, más grande? O la más importante, digamos, la que inicia un poco todo esto. Digamos, de manera más seria, por así decirlo. Revuelta. La asociación que os he comentado antes hace una convocatoria, que es la que veis en este cartel, en todas estas ciudades: Madrid, Barcelona, Badajoz, Sevilla, Valencia, el Puerto de Santa María, Oviedo, Salamanca, Tarragona, Zaragoza, Valladolid y Murcia, a la que se sumarán otras ciudades, incluyendo a Coruña, que fue solo una persona, Alicante, etcétera, todas frente a la sede del PSOE, a las respectivas sedes del PSOE. Al principio convocará revuelta, como veis ahí, y se sumarán en cada ciudad organizaciones del palo, tipo Cataluña Suma, Sacabat, Reconquista España, ERCRES, Libertad Sin Ira, España 2000, además de Falange Española, Democracia Nacional, y bueno, se sumará también personalidades como Miguel Frontera, ¿no?, que es conocido por acosar durante meses a Pablo Iglesias y Irene Montero, ¿no?, en las puertas de su casa en Galapagar. Se sumará Arévalo, que estuvo por ahí. En fin, se sumarán varias personas. De hecho, bueno, Arévalo no sé si estuvo el lunes o el martes, creo que estuvo el martes, y me he confundido yo. Y es aquí donde aparecen Santiago Abascal, líder de Vox, Juan García Gallardo Frings, vicepresidente de Castilla y León, Jorge Buxadé, Ignacio Garriga, que aparece en Barcelona. Es decir, ya aparece Vox con su famoso, el famoso tweet de Santiago Abascal, vamos a Ferraz. Y es cuando... pero no mucho, ¿eh? Pues vamos a Ferraz, pero un ratito, en su caso. Exacto. Va a tener también pronto, ¿eh? Sí. Y bueno, esta es la convocatoria que nos dio la gran mayoría de los vídeos que pasarán a la historia de este país por, no sé, una mezcla entre esperpéntico. Aquí destacamos algunos como el momento en el que dicen en el 11M qué pasó en el 11M, en referencia a los atentados en Atocha yihadistas del 11 de marzo de 2004, donde es obvio que fue una respuesta al hecho de que José María Aznar nos metió de manera ilegal, vamos a decirlo así, en la guerra de Irak, junto a Tony Blair, Reino Unido, George W. Bush, Estados Unidos, trío de los Azores, y poquito después el atentado yihadista. Mientras la derecha, y buena parte, bueno, sí, la derecha y la extrema derecha, que entonces no tenía tanta visibilidad, pero sobre todo la derecha, y medios como El Mundo intentaban difundir que era un atentado de ETA, ¿os acordáis? No, era un atentado de ETA. Pues no. Frases como Felipe Massón defiende tu nación, Pedro Sánchez a prisión, etcétera. Fue también la noche que se sucedieron bastantes ataques a las sedes del PSOE en Canarias, en el barrio de Ruzafa de Valencia, la línea de la Concepción en Cádiz, Lucena en Córdoba, entre muchos otros ataques que el PSOE, pues bueno, condenó. Aquí veis, por ejemplo, la sede del PSOE de Hortaleza, cómo quedó, para que hagáis una idea de... Por cierto, esto fue aplaudido... bueno, aquí tenéis a la Falange Española algunas imágenes. La cosa es que al principio todo bien. Se congregaron, según delegación de gobierno, unas 3.800 personas. Seguramente serían más, como siempre. Y sobre las 8:30 la cosa empezó a irse un poquito de madre. Los elementos más radicales empezaron a mover las vallas, saltarse el cordón policial, romper las bridas que aseguraban en las vallas, a lanzar objetos a la policía, en fin, hasta que finalmente, pues bueno, pasó lo que tenía pinta que iba a pasar. Aquí tenéis uno de los vídeos que dio inicio a todo esto. Han lanzado una valla, o sea... También pasó. A la policía. Dando gas, como en Venezuela. Como en Venezuela. Se les hace la mirada. Por lo visto, solo en Venezuela usan gas lacrimógeno. Solo en Venezuela. ¡Mariano! ¡Puta vergüenza! ¡Pero cómo me lo
poco esto es lo que fue pasando. Aquí tenéis también algunas fotos subidas por Falange Española del momento. Son los que... entiendo que son los que sostienen la bandera de Viva la Unidad de España, una bandera y un eslogan asociado a la Falange en este caso. Que bueno, te digo que esta bandera se ve un montón en los mítines de Vox. De hecho, la gente de Vox, en plan Doc Weistel, siempre salen un montón de planos esa bandera. Es decir, por ejemplo, con Macarena Luna salió un montón, con en mítines siempre sale el tío que esté hablando y esa bandera sale como de fondo en un sitio que se vea muy bien, ¿sabes? Y en Vox cuidan mucho la imagen. O sea, es que se note, ¿sabes? Decir a los falangistas de, oye, aquí estamos nosotros. Aquí puedes ver el Sagrado Corazón de Jesús, que, bueno, es una bandera muy utilizada por el carlismo. En fin, ya sabemos un poco de qué palo va esto. ¿Vale? No, es todo histórico. Es todo pura historia, vale, Adrián. Es una persona católica, el otro le gustan las águilas medievales. Claro, exactamente. Vale. Entonces, bueno, aquí lo que pasó es que las unidades antidisturbios tiraron botes de humo al principio y, bueno, según lo que han declarado en varios medios, lanzaron salvas con las escopetas de goma, pero sin cosas de balas de goma, pero sin munición, a modo de aviso. Avisaron varias veces que iban a cargar y, bueno, la respuesta fue lanzar objetos por parte de ciertos elementos. Para entonces ya se había marchado toda la gente de Vox. Y bueno, parece ser que sí que emplearon gas lacrimógeno, pero al final de la manifestación. Es decir, casi todos los... creo que todos los vídeos que han ido circulando por ahí, donde se ven humo blanco, botes de humo, gente diciendo que les han tirado gas, ahí no se había empleado todavía el gas lacrimógeno, ¿vale? Y bueno, pues varias fuentes indican que hubo tres personas detenidas, dos por agredir a agentes, otra por desobediencia. Y bueno, en general parece que hay cierta unanimidad por parte de la policía en justificar estas actuaciones, aunque hay otros agentes que discrepan. En función del medio que consultes y la declaración que consultes es diferente. Otros piensan que discrepan y piensan que o bien se tenía que haber hecho de otra forma, ya sea por exceso o por defecto, en plan de, pues habría que haber ido con más cuidado, o no haber cargado, o no haber usado gas lacrimógeno, en plan de, yo hacía 10 años que no usaba gas lacrimógeno. Se han visto declaraciones de ese estilo. Y otros que al revés, que se tenía que haber actuado antes, que no se tenía que haber esperado a que les lanzaran cosas. Hay un poco de todo. Y han justificado esto como que, claro, habían detectado 200 infiltrados de estética ultra entre manifestantes pacíficos. Una frase muy de los 90, por cierto, que es en plan de... no son 200 infiltrados de estética ultra. Esa gente de estética ultra formaba parte de la convocatoria de la manifestación, que es diferente. O sea, no eran infiltrados, ¿vale? No eran infiltrados. Y aquí está uno de los vídeos que más ha circulado, que es el que os he comentado de los botes de humo. Nos gasean, que por el viento se la han comido toda la poli, la verdad. Por el viento, todo ese humo se lo ha comido sobre todo la poli, porque para allá no, para el otro lado no ha ido. Pero bueno, y además, no puede ser gas lacrimógeno, porque para empezar, la policía, el gas lacrimógeno, lo lanza. Punto uno. Y punto dos, la policía iría con mascarilla, o sea, con una máscara. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, esto no es gas lacrimógeno. La mentira esta de que no lo hayan utilizado. O sea, en la pasada legislatura se ha usado casi 30 veces. Ah, ya, sí, sí. ¿Cómo que no se ha usado? Qué mentira, ahí ni en Cataluña ni con tal. Falso. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, esto ha servido para que mucha gente de extrema derecha ahora llame a la policía sicarios, la policía de Marlaska, ha pedido la dimisión del delegado de gobierno de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Santiago Abascal pidió a las autoridades policiales que no siguieran las órdenes ilegales de Marlaska, en referencia a estas cargas. Y de hecho, es curioso cómo, pese a decir que son infiltrados los que han hecho, los que han protagonizado los incidentes violentos, que la policía ha sobrereaccionado, que lo podríamos debatir perfectamente. Mientras decían esto, luego, por ejemplo, gente como Isaac Parejo, infoblogger, publicaba esto. El PSOE denuncia actos vandálicos contra alguna de sus sedes. Infoblogger diciendo, es lo que tienen ser unos golpistas, que te lo tienen que escribir en la pared. Además ha llamado cerdo terrorista a Pedro Sánchez. Es decir, por un lado está diciendo que las actuaciones violentas son cosas de infiltrados,
Y luego te parece bien que vandalizaras la sede del PSOE. Perfecto, muy bien. Este tuit... esquizofrenia de extrema derecha. Este tuit yo creo que lo ha borrado después porque no lo he vuelto a ver. Pero bueno, yo le he pillado la captura y lo he puesto por aquí. Y bueno, Infoblogger diciendo... Ya os dije que no hay que fiarse de la policía desde el año 2020 y un tuit por ahí de, oh, qué visionarios, ¿verdad? Tenía razón. Como, hola, o sea, llevámoslo... O sea, que cuidado con la policía y con quien ostenta la autoridad y el poder, más aún cuando hay leyes que le protegen. Y en una manifestación que, además, pasada cierta hora o sin que pase cierta hora, no se ha convocado de la manera adecuada... Que la policía te puede moler a palos. Eso nosotros tenemos mucha experiencia. Que se tilde a gente como esta de visionario porque hace 3 años lo dijo, que es como, tío, vivís en una burbuja. El trabajo de la policía es este. Y bastante bien os ha tratado en comparación a las manifestaciones en las que yo he estado. Y en las que ha estado mucha gente de izquierdas. O ya no de izquierdas, sino las manifestaciones por el 1 de octubre de 2017. Donde además mucha gente se alegró. Eso es otra cuestión. Bueno, aquí Infoblogger también diciendo aquello de hoy había infiltrados en la manifestación, confirmados además como este que iba con la horca. También hemos visto a otro que ha intentado reventar el acto y ha desaparecido pasando por el control, por el cordón policial tranquilamente. Os aviso que Sánchez busca un asalto al Capitolio, que es como se te ha ido ya totalmente. O sea, el que busca un asalto al Capitolio seréis vosotros. Es decir, los que estáis yendo a la sede del PSOE a asaltarla, que si no hubiera estado la policía, habríais reventado, y al resto de sedes sois vosotros, no al revés. A mí me encanta este vídeo de Vito Quiles. Ah, sí. Hoy es un día histórico. Y no porque nos hayan lanzado gas lacrimógeno, o porque nos hayan dado porrazos, o porque nos hayan pegado, sino porque lo hemos aguantado todos, juntos. Estaba todo el mundo en la calle Ferraz, de todas las condiciones, de todas las ciudades de España, de todos los barrios. No éramos 4, éramos 15.000. En la puerta, abuelos, niños... 15.000 es una puta mierda, Vito Quiles, una puta mierda. En las marchas de la dignidad se contabilizaron entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Y no estábamos ni la mitad de flipados que tú. Niños aguantando gas lacrimógeno, diciendo ni un paso atrás. Abuelos de 70 años, jubilados, pensionistas... empresarios, había de todo ahí, porque es todo el mundo el que está harto de Pedro Sánchez y este golpe institucional. Me llena de... Es que se lo cree, ¿eh? Es que se lo cree que es todo el mundo, es que es increíble. Orgullo, sinceramente, creo que lo ver a un anciano... O sea, tú oyes hablar y dices, en una ambulancia todos, había inhalado gas lacrimógeno y decir, pero al menos España ha despertado, es la mejor de las noticias. Así que hoy no es un día triste, hoy es un día grande y lo que se ha hecho hoy es histórico. La gente ha despertado, la gente está harta, se ha levantado contra el golpe de Estado encubierto que está sufriendo nuestra nación y se han levantado del sofá y han acudido a la calle Ferraz. Así que bueno, orgulloso y deciros que no os voy a abandonar, que voy a estar peleando con vosotros y que siempre que haya una concentración en la calle Ferraz voy a asistir. Sois unos valientes y sois los mejores hombres y mujeres de este país. España ha despertado y le han recordado esto a Vito Quiles. Hostia, es buenísimo, ¿eh? Le han recordado esto. España ha despertado. Y por ahí había un hilo de Twitter con los mejores momentos de esta mani. Y a todo el que pida dale, es cierto, y además Vito Quiles tenía otro tweet que decía: si la policía te ha pegado, pues por algo sería. Algo así venía a decir. Y tú dices, pues vaya. ¿Eh? Claro. Es momento de decía esos... que sí, decía que la policía persigue a los delincuentes. Si te detiene a ti, por algo será. Pues nada, Vito, la policía pega a los delincuentes. Si te pega a ti, por algo será. No, pero la policía cuando detiene a los moros es que la policía es buena. Pero cuando persigue a la gente como tú, que se manifiesta de esta manera, entonces es que es la policía de Marlaska. Claro, es la policía. A mí me gusta mucho ese cambio. Es decir, de joder, ¿cómo superamos la contradicción de que nos encante la policía y la represión, pero que nos lo hagan a nosotros? Pues es que ya no es la policía, es la policía de Marlaska, es la policía de Sánchez. ¿No? Les encanta compartimentarlo todo, ideologizarlo todo, politizarlo todo. Esto que es que me hace muchas veces tan siempre, no, ¿cómo la izquierda politiza? Cabrones, si estáis siempre politizándolo todo y parcelándolo todo y buscando enemigos. Mira, me ha gustado el tema, ¿cómo lo ha llamado vividor? La derecha woke, la derecha despierta. Tendrás que llamarlos así, ¿eh? La derecha despierta. La derecha woke, hostia puta. Bueno, ¿eh? Buenísimo, la derecha woke, ostras. Le daré un par de vueltas. A Meloni Chan le gusta, ¿eh? Sí. A Meloni Chan le encanta. Esta recopilación de vídeos a mí me fascina. Las voy poniendo seguiditas y luego las vas comentando porque duran muy poco. Vamos con el señor que parece ser que es falangista.
Que están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar. Que están cargando. Acaban de tirarnos gases lacrimógenos. La policía. Qué buenísimo. Por puto defender a España. Vete a tu casa, anda, vete a tu casa. Pues ya lo hemos visto. Además, el pobre chaval estaba ahí súper súper a tope. Era un chavalillo. Sí, luego ha salido imágenes suyas. Que bueno, Cayetano hasta arriba. O sea, le han espabilado en una noche, la verdad. En una noche, y encima llevaba un polo de del... Bueno, no sé, esto que es HH. Sí, es una marca que luego ha hecho como un alegato en Instagram. Heinz. No me acuerdo. Pero bueno. Hansen. Y dices, vaya, esa marca que suelen llevar los nazis, ¿por qué la lleva exactamente? Porque les gusta la HH. Que vale, está bien, es porque es una marca de pijos. Vale, muy bien. Sí. Pero. Casualidad. Explícanoslo. Con detenimiento. Sí. Este tío que aparece ahora, tengo entendido que se llama Reven en redes sociales. Y si es él, Bueno, ha estado encantadísimo con la violencia contra la policía, diciendo eso es lo que hay que hacer cuando la población está unida, sí que le echan huevos, no sé qué, ese tipo de cosas. O sea que, y bueno, pues ha protagonizado este vídeo que es maravilloso. Tenemos a una persona que de ETA, ha sido detenida. Asesino. De momento son los confirmados. Luego también hemos visto cómo la policía ha tenido que llevarse a otras personas. Muy complicado seguir con esta conexión. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Jugadores muertos de ETA. Mira, una cosa que yo no he visto nunca en ninguna manifestación mínimamente progresista o de izquierdas es ir a los periodistas a darles por el culo. No lo he visto nunca. Solo lo he visto en manifestaciones de la derecha y de la extrema derecha en especial. Te lo prometo. Estas cosas, a La Sexta, el diario.es, a medios considerados progresistas por esta gente o de izquierdas por esta gente, es que no pueden ni acercarse a estos sitios porque es que les pasan cosas. Aunque sea una o dos personas. Pero es que en todas las manifestaciones del plural, hombre, lo que pasó con Germán Terz ayer. Sí. Dile a tu jefe que es una basura, que sois basura, basura. Y dices, pero qué impresentable. O sea, deja a la gente hacer su trabajo. Porque es que además, en el caso de que sea un medio que no te gusta, o que esté manipulado, o que haga mal las cosas, es un trabajador y está haciendo su puñetero trabajo. Por suerte sí que hay gente que ha dicho, no, no usamos la violencia y demás. Pero es que en todas, ¿eh? Y como sea una cadena catalana o regional, vamos. O sea, es un tío que escribe La Gaceta de la Biosfera. En el periódico de Vox. Exactamente, exactamente. En Barcelona, el 9 de octubre, en la manifestación que fue también impulsada por el PP contra la amnistía y que, bueno, también hubo banderas franquistas y algunos elementos subversivos, también hubo movidas con periodistas. Como, claro, es que me parece, no sé, me parece de ser muy impresentable esto. Pero bueno, sigamos con este hilo que es maravilloso. ¡No tenéis cojones! ¡Con los moros! ¡No tenéis cojones! ¡Con los moros! ¡No tenéis cojones! No voy a comentar nada de esto. Se les pretende perdonar también todo lo que han todo el dinero que se han llevado. Se les pretende también condonar la deuda. Se pretende condonar la deuda y se pretende también hacer como si no hubiesen. Se les pretende. Ah, no me gusta reírme de alguien que no sabe hablar, claro.